Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Con Coppel, tenelo todo más fácil. Coppel, mejora tu vida. En San Martín, peatonal Belgrano 3231. Coppel. Supermercados Seven, San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. Supermercados Seven. Chamical, servicio de recolección de residuos a generadores privados, favoreciendo la protección del medio ambiente. Chamical. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos. Ruta 8, kilómetro 20-300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Gestión laboral, la evolución en personal temporario. Ofrecemos la alternativa más eficiente del mercado. 0810-666-GESTIÓN. Hay un símbolo más que tiene que ver con este Chacarita, con la historia de este Chacarita. Es nada menos que la voz del estadio. La voz del estadio es Guillermo Folgán, que hace... En estos días nomás, está cerca de cumplir un poquito más de 30 años cumpliendo con esta función. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, es un placer que se acuerden de mí. Por favor, una parte grande de este Chacarita. Cuéntenos cómo arrancó esto. Bueno, voy a ser breve porque sé que el tiempo para ustedes es muy importante. Yo estaba estudiando en el ISER con Carlos Parnizari y nos mandaron a Radio Libertad. Mirá qué viejo estamos, ¿no? Radio Libertad quedaba en la Galería Güemes. Ahí había una locutora por entonces muy famosa, Marianita Latrónico. Vaya casualidad que es la esposa del ex presidente Chacarita, Carlito Cerruti. Carlito le comenta a la mujer que necesitaba un locutor y bueno, para colmo. Yo no diría para colmo, dio la casualidad de que yo era hincha Chacarita y soy. Y bueno, me convocó y aquí quedé. Buscaron, dijeron, a ver, alguno que sea hincha Chacarita que reúna con estas condiciones y por ahí andaba usted. Claro, Parnizari se postuló, pero cuando dijo que era hincha de Boca, dijo no, prefiero a él. Parnizari tiene mejor voz que la mía, ¿no? Y ahí ya se había recibido el locutor. No, yo sí, yo ya estaba recibido. Estábamos haciendo práctica para que nos den después el carnet. Te digo el número, 1707. Seré viejo, ¿no? Y desde aquel momento arrancó de una, lo convocaron y arrancó, ya la semana siguiente empezó a hacer la voz del estadio. Sí, y te voy a decir, haciendo honor a un tema de Lerner, a todo pulmón. No había equipo, había que conseguirlo, rescatarlo, sin pagar, porque nunca hubo plata. O sea que esto no es una historia de ahora, la historia fue más o menos constante a lo largo de los años de Chacarita, rebuscándosela para poder laburar. Y sí, y gracias a Dios, yo al margen de Chacarita, porque yo vivo para Chacarita y no vivo de Chacarita como otra gente, ¿viste? Sí, que esto no está del todo bien, porque un club con todas las letras tendría que tener en cuenta estas condiciones, que obviamente es un trabajo, porque usted tiene una profesión, es su trabajo este, y sin embargo lo ha hecho de onda durante tantos años. Y sí, mirá, a pesar ya que operado dos veces el corazón, sigo acá, y cada vez que va a Chacarita le sotaní la mano. ¿Por las dudas, por los nervios del partido? Sí, por todo. Es que se sufre, porque por nuestra vena corre el blanco, el negro y el rojo, y nadie nos puede calmar. Atención, informa ahora la voz del estadio del Club Atlético Chacarita Juniors. Alineación de su primer equipo. Por 1, Gonzalo Carriel. 2, Brian Rodríguez. 3, Ian Escobar. 4, Maximiliano. Y a esta altura, después de tanto tiempo, con esta mística que significa ser la voz del estadio de Chacarita, me imagino que habrá miles de historias que tienen que ver con esto, ¿no? Con este momento previo al partido. Sí, pero una importante fue en una fiesta, y aquí cerramos, una fiesta que se organizó para recaudar de las tantas, pues siempre dependemos del hincha, del simpatizante, y hubo un sorteo.
una anécdota que a mí la verdad me costó bastante. Y en el sorteo, vaya casualidad que sale el número 73. Uno como para amenizar, digo el Rengo. Y está bien, y cuando vienen a retirar, no. Tenía uno. No. Y bueno, ahí sí, eso fue terrible. Me quería matar. Me quise morir. Pero el tipo lo tomó con, como buen hincha Chacarita, con simpatía. ¿Lo tuvo que dibujar ahí mientras venía caminando? ¿Eh? Y sí, vamos a salir, no sé, la verdad ni me acuerdo. Ya quedé paralizado. Yo te agradezco, corazón, sé que el minuto de ustedes es valioso para dar información y todo, que te hayas acordado de mí. ¿Cómo nos vamos a acordar? Aparte, es muy valioso, y vaya si valioso, en tanto tiempo, 30 y pico de años, con alegrías, con tristezas, con frustraciones, que tienen que ver con el equipo, digo, acompañando siempre de alguna manera a Chacarita, ¿no? Sí, lo que me cabe agregar es que nunca tuve problema con ningún directivo, han pasado comisiones, y tampoco con la famosa banda de San Martín. Es decir, que yo hago la mía y ellos hacen la de ellos. A veces bien, a veces mal. Pero ya es una parte más de este estadio, es una parte más de la historia de Chacarita. ¿Eso se siente? ¿Lo identifican por ahí como la voz del estadio de Chacarita? Sí, sí, salvo los chicos más chiquitos, pero el padre, dice, el viejo ese es la voz del estadio. Y aparte de esto, en materia del laburo de locución, ¿tuvo participación así en medios o se dedicó directamente a otra cosa? No, estuve en Radio Antártida durante varios años, mientras me lo permitían, que esa es otra historia, estuve con los Bohancó, desde que se iniciaron hasta los verdaderos, auténticos Bohancó. Te hablo década del 60 hasta el 80 y tanto. Y después tuve 30 años en el municipio como locutor, tuve a Carlos Brown como jefe, Carlos Brown y Bonatti dos veces, y Bosco dos veces, y bueno, hasta que me jubilé. O sea que he tenido buenas relaciones con los intendentes, con los presidentes del club, siempre sin problemas. Sí, no es que uno sea buena persona, sino que hay que saber ubicarse. El sentido de la ubicuidad es importante en la vida. A veces mirar para otro lado, sí. Y otra vez mirar a los ojos, y otra vez agachar la cabeza. Y dejarla pasar. Lamentablemente un montón de veces hay que hacer eso también, ¿no? En todos los ámbitos. Bueno. Guillermo, gracias por este ratito. Previo, antes de que arranque con el laburo, cerramos con algo. También se hizo famoso en algunas películas, porque lo hemos visto en las películas históricas que mencionan el fútbol, y de hecho una que hace poquito tiempo, que también es protagonista. Bueno, sin querer, me lo dijeron, y creo que fue cuando se inauguró el estadio. Sí. Se inauguró el estadio. No lo alcancé a ver, me dice que está en internet, pero no lo alcancé a ver. Bueno, se lo vamos a alcanzar entonces para que se vea. O una vez más a todo tu equipo también, un fuerte abrazo. Gracias a usted por esto, por todo lo que ha hecho en todo este tiempo. Muy amable. Gracias. Auspició este programa. Gestión laboral, la evolución en personal temporario. Ofrecemos la alternativa más eficiente del mercado. 0810-666-GESTIÓN.